Un saludo a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. También estamos por Zoom. Esto es Ministerio Camino de Vida, desde el Reino Unido para el mundo. El día de hoy vamos a compartir una palabra que sea de edificación para nuestras vidas. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es muy importante, que usted preste atención, coja su Biblia y apunte los versículos que vamos a compartir el día de hoy, que es palabra viva, palabra de Dios. Y nos vamos de ya a lo que es la palabra en esta tarde. Nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Y la palabra es bendita y se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que nos creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Palabra de Dios que edifica tu vida y mi vida. Hermanos, vamos a levantar una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en esta tarde, para que usted abra su mente, su corazón, y lo que hoy reciba lo pongamos por obra. Amén. Señor Padre bendito, Señor, en esta tarde te damos gracias por permitirnos ser instrumento tuyo, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, a tu pueblo que necesita, Señor, un refrigerio el día de hoy, Señor, para que tú obres, Señor, en cada uno de nosotros. Padre amado, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, ser instrumento tuyo, Padre, para poder hablar de tu santa palabra, Dios. Seas tú usándonos, Señor, Padre amado, amordaza al enemigo, Padre, y que esta palabra, Señor, no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Padre, para que el pueblo de Dios encuentre esa verdad. Esa verdad que estamos buscando cada día, Señor, para edificar nuestras vidas y crecer en ti día a día, Dios. Padre, te doy gracias porque tú eres maravilloso, Señor, y nos usas, Señor, en todo momento. Nos usas para bendecir, Padre. Y hoy, Señor, a través de tu palabra, utilízanos para bendecir, Señor, al pueblo de Dios, a ese pueblo que necesita de un refrigerio a través de tu palabra, Dios. Padre amado, en esta tarde seamos instrumento de edificación para nuestras vidas y que esa palabra, Señor, sea esa guía, instrumento para nuestra vida, Padre. Te agradecemos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Hermanos, la palabra que hoy les voy a compartir es algo muy sencillo y muy directo. ¿Y cuál es lo más importante? El compartir tu palabra, la palabra de Dios, para que nos edifiquemos los unos a los otros. Y que esa palabra sea edificante para que usted y yo direccionemos. Si estamos en algo equivocado, pues volvamos y enderecemos nuestros caminos para ir por ese camino que el Señor quiere que nosotros vamos. Día a día yo aprendo de usted, aprendo de la palabra, que es instrumento y guía para nuestras vidas.
Y por eso, el día de hoy, hermanos, quiero compartirles esta palabra porque es necesario que a veces el Señor nos hable en nuestras vidas. Porque si el Señor no nos habla y no nos corrige, pues nosotros podemos apartarnos y a veces escuchar voces que no vienen de Dios. Pero la verdadera voz es la que viene de la palabra, de las escrituras. De las escrituras es la única a la cual tenemos que poner oído. Y el título que he puesto el día de hoy a esta palabra es que tu testimonio hable mejor que tus palabras. Que tu testimonio hable mejor que tus palabras. Habla menos y actúa más. Habla menos y actúa más. Cuanto más desarrollamos nuestra relación con Dios, más entusiasmados y emocionados nos sentimos. Y eso es bueno. Cuando estamos en el primer amor, a veces queremos hacer de todo. Cuando estamos empezando, pues a veces cometemos errores, ¿no? Pero, como le dije anteriormente, si usted comete errores, usted vuelve a la palabra, a las escrituras, que es la guía perfecta para que usted pueda retomar y direccionarse como Dios manda. Sin embargo, debemos mostrarle a la gente algo más que emoción. Ellos necesitan ver evidencias de un cambio real y buenos frutos. Y la pregunta es, en esta tarde, ¿qué fruto está dando usted? ¿Qué fruto estoy dando yo? Porque la palabra es como un boomerang. Puede salir lanzada, pero también vuelve. Puede volver para nosotros, para mí. Y si esa palabra vuelve como un boomerang y que sea para edificación, bienvenido. Bienvenido. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos retomar, como le dije, y volver si estamos equivocados. Y si tenemos esa humildad en nuestro corazón y el Señor está obrando en nuestras vidas, nosotros podemos decir, perdón, me he equivocado. O frenar un poquito la lengua, porque a veces se nos acelera mucho y empezamos a hablar cosas que no edifican. Pero usted tenga en cuenta que al frente de usted hay otro hermano, hay otra hermana, hay otro, que tenemos que dar ese real testimonio de lo que Jesús está obrando en nuestras vidas. Si nos vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 4, la palabra bendita y se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dios. Dice, permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Palabra bendita en esta tarde que edifica tu vida y mi vida. Hermanos, es claro. Mientras más tiempo pases con Dios, más fruto tendrás de esa relación. Es un buen fruto que glorifica a Dios y es un buen fruto que habla en voz alta de las personas.
Muchas veces tratamos de convencer a las personas con palabras, con títulos de que somos cristianos. Hermano, la fe sin obras es muerta. Y yo le digo, el único que trae convencimiento es el Espíritu Santo a través de la acción. Es el único. Si no actúas, no hay fruto. Convencimiento también puede ser a través de tu caminar en Cristo Jesús. ¿Amén? A veces no necesitas ni hablar para convencer de un real cambio en tu vida. Muchos creen que hablando mucho de lo que han hecho o los títulos que tienen, los cursos que han hecho, seminarios, van a darle el título de un cambio real. Si nos vamos a la palabra de Dios, ¿por qué es mejor? La palabra de Dios es la que habla, la que transmite, la que te va a cambiar. No yo. Es el Espíritu de Dios el que da convencimiento de su palabra. Si nos vamos a Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23, la palabra es bendita en esta tarde. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios en esta tarde, que edifica tu vida y mi vida. Dios es poderoso en su palabra. Es la que nos direcciona, la que nos hace frenar a veces esa lengua que nos hace hablar más de lo demás. Y a veces no es de edificación porque tratamos a través de nuestras acciones de mostrar algo que no hacemos. El único que dará convencimiento de tu cambio es el Espíritu de Dios, a través de un arrepentimiento real y sincero. Y para eso necesitas haber tenido un encuentro real con Jesucristo. Con Jesucristo, un encuentro real. Y de que Jesús haya obrado en tu corazón. ¿Qué nos dice la palabra? Por eso digo, la palabra es la guía, es la luz. Es el instrumento para que nosotros podamos seguir y avanzando. En Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20, la palabra es bendita. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto está dando usted? El fruto de la lengua, el fruto de del chisme, el fruto del orgullo, el fruto de la arrogancia. ¿Cuál es el fruto? El fruto verdadero es el verdadero arrepentimiento y de la búsqueda permanente
de nuestro Señor Jesucristo. Es la regla aún de la disciplina de la iglesia. No podemos ver el corazón como Dios lo ve. Él es el que lo ve. Él es el que ve y sabe de nuestros pensamientos antes de que abramos la boca. Solo podemos percibir el fruto de ese corazón en las manifestaciones externas de lo que una persona dice o hace. Como la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, hermano, póngale freno a la lengua. Póngale freno, hermanos. Es hora de que pongamos stop a nuestra lengua, que no edifica cuando hablamos. Hablamos de más. Yo conozco a personas que yo traté de convencer con palabras de que yo había cambiado. Y nunca se convencieron de ello. Pero en años posteriores, esas personas necesitaron de mi ayuda. Y cuando les ayudé, se dieron cuenta que Dios había obrado en mí. La fe sin obras es muerta. O ver para creer, como Santo Tomás. ¿No es verdad, hermanos? A veces necesitan mucho ver. Y tu hermano quiere ver tu testimonio, no la lengua. Eso no la quiere ver tu testimonio, tu accionar, en tu caminar. A veces muchos, como les dije anteriormente, hablamos, mas no hacemos. Estamos cada segundo hablando de Dios, pero no se ve. Yo creo, hermanos, que tenemos que tomar conciencia el día de hoy de la palabra que hoy el Señor ha traído en esta tarde, para usted y para mí. Porque como les dije, es un boomerang. Si yo estoy actuando mal, el Espíritu de Dios reargulla mi corazón y retome humildemente por el camino, para que pueda ser testimonio y dar fruto real, de ese real arrepentimiento que he tenido. De lo contrario, nada, hermanos. Nada, nada. Nada edificará ese testimonio que tú no le des a tu hermano. ¿Quieres ser ejemplo? ¿Quieres que esos títulos que a veces hablas y dices tener? Muchos hablamos de que tenemos muchos años en el Evangelio. Mucho. Eso no significa nada. La madurez cristiana no se nota en los años que puedas estar en el Evangelio, sino en el fruto que demos, en el testimonio que demostremos, en la madurez que demostremos. Ahí se ve el crecimiento real de que tú hayas tenido un encuentro con el Señor. Amén. A veces, hermano, el cuchillo de casa es el que corta mejor. Tu familia misma es la que no cree en ti. Tu entorno cercano son tus jueces. Tus propios hermanos de la fe, la mayoría de las veces, son tus propios verdugos. Y a veces yo he escuchado, pero he callado. Hoy va a
predicar esta persona. Ese no tiene fuego. Necesitamos fuego. No tiene el Espíritu de Dios. O su Espíritu no funciona. Menospreciamos a nuestros hermanos. Pero yo le digo esta tarde, tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no tenemos que menospreciar a nadie. Hasta las piedras hablan cuando Dios quiere decirte algo. ¿Amén? Muchos a veces matamos espiritualmente a nuestros hermanos con esos comentarios que no provienen de Dios. ¿Usted cree que esos comentarios que le he dicho anteriormente vienen de Dios? No, hermano. La palabra es la palabra, y no menospreciemos nunca. Reciba lo bueno, guárdelo y póngalo por obra para que edifique su vida. Y de lo malo, hermano, aprendemos, pero no lo guardemos. Echémoslos ahí, al fuego. Echémoslo, saquémoslo. Eso no nos edifica. Eso no edifica, hermanos. El otro día, yo visité una familia con mi esposa. Y ahí en el diálogo, la esposa de la familia, la mamá, estaba sentada y pues dice, me dice, hermano, ¿de dónde puedo bajar los audios que usted envía a mi hermana? Me gusta mucho porque me transmite paz. Y a veces, cuando me siento mal, lo escucho nuevamente, el audio que usted mandó a mi hermana. Hermanos, yo no pensaba así. Cuando grababa esos audios, creía que a nadie le gustaba lo que yo hacía o lo que transmitía. Porque a veces hacemos caso ocioso a comentarios que a veces terminan matándote tu fe, tu ilusión y tu visión. Yo me sentía así. Un día igual a una hermana de la iglesia, de Ministerio Camino de Vida, la llamaron simplemente para decirle, hermana, esos audios que usted graba están fuera de contexto, que no edifican. Yo creo que a veces esos comentarios, esa lengua, que mucho la tenemos que medir, a veces vienen de hermanos que según dicen estar en los caminos de Dios. Pero yo le digo a aquellos hermanos que hacen esas cosas, no lo hagan. Usted no sabe el daño que se hace cuando la lengua no es dominada y hablamos más, o nos propasamos en nuestros comentarios sin medir las consecuencias que pueden conseguir con esos comentarios.
Hermana, usted no se preocupe. Siga haciendo lo que está haciendo para el Señor, para el agrado de Él y no para el hombre. Y si lo hace de todo corazón, será mejor. Nosotros no tenemos que agradar a las personas. Nosotros tenemos que agradarle a Dios. Eso es lo que he aprendido la anterior semana cuando escuché el comentario de esa hermana que verdaderamente ha sido algo muy importante para mi vida. Porque a veces uno no se valora. Pero es Dios el que te valora, hijo. Dios es el que te paga. Cuando habla Dios y cuando te bendice el Señor, lo hará en abundancia. El pago del mundo no es tan excelente como el pago que Dios da para nuestras vidas. Y ese es el mejor. A veces, nosotros, aquí como servidores de Cristo, como servidores en este caminar día a día, usted no sabe, en ese caminar, lo difícil que a veces es. A veces, si tú no estás verdaderamente aferrado en esa búsqueda de Dios, a veces podemos tirar la toalla y decir, hasta aquí llegué. Pero solamente el Espíritu de Dios hace que tú seas firme y avances contra cualquier acechanza del enemigo. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar día a día al Señor para que nuestro espíritu crezca y se aferre, para que ninguno de esos comentarios, para que esa lengua dañina de aquel hermano no pueda dañar o dañarnos espiritualmente. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 31? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Yo no tengo que dar testimonio de mí, decir yo soy esto, hago esto, lo que sea. El mismo Jesús lo dijo. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Amén. Usted no hable, solo actúe y dé fruto. Pero lo importante es que siempre lo hagamos para la honra y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 5, la palabra es bendita. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él cuando vino no dijo yo soy el rey, yo soy el hijo de Dios. Él podía haberlo dicho, pero no lo hizo. Cuando fue, él entró en un burro, no entró en un Cadillac.
diciendo yo soy el rey. Pero usted hasta hoy, hasta la fecha de hoy, seguimos recordando ese gran testimonio de humildad que nos dio Jesucristo. Seamos imitadores de Él. Un verdadero cristiano no juzga. Un verdadero cristiano no critica. Un verdadero cristiano da fruto. Da fruto, pero del bueno. Es muy difícil discutir con buenos frutos, porque es la prueba de que somos lo que decimos que somos. Lo que a Dios le agrada es tu corazón. A Dios le agrada tu corazón. Él no mira tu apariencia externa, no lo mira. Él mira tu corazón. Lo externo lo mira el hombre. Por eso te califica por tu apariencia, pero Dios no. Y eso tenemos que estar bien conscientes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Que tu amor sea manifiesto con un verdadero arrepentimiento, manifiesto a través de la relación que tengas con nuestro Señor Jesucristo. Pero para que esto ocurra es que hayas tenido un encuentro real con el Rey de Reyes. ¿Tú has tenido un encuentro real? ¿Tú has tenido un arrepentimiento real? Hermanos, la palabra de hoy, que estamos ya llegando al final, que tu testimonio hable mejor que tus palabras. Que tu testimonio hable mejor que tus palabras. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Frenar nuestra lengua. Tenemos que empezar a dar fruto de un real crecimiento. No matemos espiritualmente a nuestros hermanos con comentarios. Si usted ve a un hermano que está empezando en su caminar en Cristo, vaya y apóyelo. Ayúdele. Dele la mano, así como Cristo te dio a ti la mano. Levántelo. No importa que lo esté haciendo, que esté equivocado, pero no se lo haga notar, sino que ayúdele. Ayudémosle. Usted no lo va a cambiar con sus palabras. Es el Espíritu de Dios que trae convencimiento. Es el Espíritu de Dios que traerá convencimiento
a nuestros hermanos para que se puedan levantar y hacer bien las cosas. Frenemos la lengua, hermanos. Frenémosla de verdad. Y que tu testimonio hable mejor que tus palabras. Que tu testimonio hable mejor que tus palabras. No nos pongamos el letrero de cristiano. Mejor actuemos como verdaderos hijos de Dios. Actuemos, hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Porque no podemos entender de que unificándonos, uniéndonos todos, podemos avanzar. Y podemos ser ese fruto que el Señor espera de nosotros. Busquemos esa relación cada día, esa relación verdadera. No matemos las ilusiones, no matemos la fe, no matemos la visión de tu hermano. Apoye la visión. Deseche lo suyo y apoye. Porque es lo más importante para Jesús, es tu corazón. Es mejor dar que recibir. Y eso es lo que tenemos que hacer, dar. Dar sin esperar nada a cambio. Pero cuando nosotros le dijimos a los hermanos, a ver, hagamos. Ahí es cuando verdaderamente vemos. Cuando esa persona no viene y participa esperadamente, ahí se ve el fruto real de esa persona. A veces esas personas lo único que hacen es habla, pero no se ve la acción. El evangelio de acción, hermanos, el evangelio de acción. Todo va unido, conocimiento y acción. Todo lo que hay, lo que has aprendido, todo el conocimiento que has aprendido, de nada sirve si ese conocimiento, ese aprendizaje que has tenido, esa formación que hayas tenido, si no lo pones por obra, no vale de nada. Vale cuando todo va unido y damos un fruto excelente. Porque los cristianos verdaderos tenemos que dar un fruto excelente. Tenemos que marcar la diferencia. Y eso es lo que está demandando Dios. Cuando no somos testimonio, hacemos que muchos hermanos renuncien y se vayan de las iglesias. Eso es lo que está terminando con las iglesias vacías. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos no dando ese verdadero testimonio que el Señor Jesucristo nos ha enseñado cuando ha venido y nos ha dejado a través de su palabra. Que lo leemos, lo escudriñamos, pero solamente hablamos y no accionamos. Hermano, acción. Acción necesita. Y un stop a su lengua. Que sea el Señor edificando a través de esta palabra mi vida primero y la vida suya. Vamos a levantar una oración el día de hoy para que el Señor sea mismo actuando en nuestras vidas. Y que el Señor sea guiándonos cada día por ese buen caminar. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por la dirección de tu palabra.
Solo somos instrumentos tuyos, Padre eterno. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas. Lava totalmente de mi culpa y purifica de mí pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justo tu sentencia y tu juicio, será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame, Señor, purifícame para quedar limpio. Lávame con tu preciosa sangre bendita, Señor. Anúnciame el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia. Y retires de mí tu Santo Espíritu, mi Dios. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga, Señor. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Padre amado, líbrame de la muerte, Dios. Dios mío, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Refrena la lengua pecadora, Señor. Refrena esa lengua que es piedra de tropiezo, Señor. Que la lengua la utilicemos para edificar, Padre, para que salga palabra de edificación a nuestras vidas. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza simplemente, Dios. Los sacrificios no te satisfacen, Señor. Si lo ofrezco, un holocausto no lo aceptas, mi sacrificio. Es un espíritu contrito, Señor. Tú lo desprecias, el corazón contrito y humillado, Dios. Hoy venimos con ese corazón contrito y humillado ante ti, Dios. Padre amado, sea orando, Señor, en nuestras vidas, para que nosotros encontremos ese verdadero camino que tú has trazado a través de tu Hijo Jesucristo. Jesús amado, ayúdanos a tener esa relación contigo diaria para que seamos imitadores de ti, para que demos ese verdadero fruto. Queremos dar un fruto, pero del bueno. Queremos dar testimonio de ti, Señor. Que se vea ese amor tuyo en nuestras vidas.
Señor amado, Dios bendito, Señor, ayúdanos a refrenar nuestra lengua, Dios. Ayúdanos a refrenar los malos pensamientos que a veces tenemos contra nuestros hermanos. Y que no seamos edificadores. Y a veces no damos un testimonio real de lo que somos, decimos ser. Padre amado, esta tarde te pedimos perdón, Señor, por nuestras ofensas, Dios. Y que la palabra que hoy nos ha dado, Señor, que seamos para que nosotros demos testimonio y que no hablemos más, Señor. Padre amado, esta tarde te doy gracias, Señor, por habernos utilizado para poder hablar, Señor, de tu palabra que edifique, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y todopoderoso, Señor. Bendice el ministerio Camino de Vida, Señor, a este pueblo, Padre, a este nuevo remanente, Padre, de esta nueva generación, Señor, de estos jóvenes que permanecen y siguen adelante, Señor, y que han nacido en este ministerio y serán los que llevarán adelante, Señor. A veces equivocamos y decimos, estamos haciendo mal. Pero tu palabra es directa y sincera, Señor. Estamos forjando nueva generación, nuevo pueblo, Señor. Ese pueblo que va a dar y será imitador tuyo, Dios. A veces no entendemos, Señor. Y a veces hablamos de lo que no tenemos que hablar. Pero sé y proclamo aquí, Señor, que lo que te está haciendo es formando la nueva generación del nuevo pueblo de Camino de Vida. En esta nueva generación, porque nos ha dado jóvenes, nos ha dado niños de cuna, Padre. Yo no lo entendía hasta el día que me hablaste, Dios, en estos días. La nueva generación está preparándose, Padre, para llevar ese legado, Padre, que tú quieres dar a ese nuevo pueblo, a ese nuevo pueblo, Padre, que tú prometiste. Y esa es la juventud de Camino de Vida, Señor, la niñez de Camino de Vida. Ellos serán los forjadores de esa verdad sincera. Y serán imitadores de ti, Padre. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado a entender que es la escuela nueva, Padre. Esos nuevos jóvenes, Señor, que hablarán. Que han venido a esta nación a aprender el idioma. O han nacido aquí con el idioma, Padre, para hablar a este pueblo inglés, Padre. Para llevar esa palabra, Padre, para que entienda cuál es el sentimiento latinoamericano, Padre, de tu verdad. Nos has traído como inmigrantes, Padre, a esta nación, para hablarle a este pueblo que está perdido, Padre. Pero ha tenido un proceso, Señor, y ese proceso ha sido el formar a nuestros hijos, Señor, que ahora ya están listos, esos nuevos soldados, para seguir esta obra, Padre, que nos has dado. No lo entendíamos así, pero te doy gracias, Señor, porque de lo vil y menospreciado para avergonzar al sabio, Dios, tu palabra es bendita, Señor. Así sea que esta tarde este mensaje haya ido a tu corazón para edificación de nuestras vidas. Que Dios me los bendiga. Levanta tus manos, todo lo que necesitas es que la hora descienda, si tú lo pediste.
que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoro. Aleluya, aleluya.
estás, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Canal Vida Televisión, 24 horas para ti.